Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que están conectados con nosotros a esta hora del día, conectados con el bienestar aquí en Telemedellín, en este parque tan hermoso, cargado de buena energía, que usted ya lo puede aprovechar, ya puede divertirse, ya puede cuidarlo, ya puede consentirlo. Manuela, me encanta cuando muestran los pajaritos y el Guayacán. Venga y disfrútelo aquí en vivo y en directo. Qué bueno que lo pueden hacer desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Señorita, muy deportiva el día de hoy. Muy deportiva el día de hoy. Feliz de compartir esta mañana con ustedes. Esta mañana estaba frita, pero empezó con ese sol resplandeciente. Entonces, definitivamente me recargué para hacer ejercicio hoy con nuestra profe Krishna, porque hoy vamos a hacer yoga al parque. Qué rico, qué bueno que podamos disfrutar de esos espacios, y precisamente por eso los invitamos a ustedes a que también vengan, se sienten con nosotros, nos tomamos ese cafecito, puedan ustedes observar en vivo y en directo cómo hacemos el programa Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto, cómo pueden ustedes hacer esa práctica de yoga, que siempre los invitamos a que integren este hábito en su día, en su día a día, en su entrenamiento. Y también hoy vamos a tener en Mi Parque, Tu Casa, un regalito. La invitada que tuvimos el día de ayer, esta escritora nos dejó dos libros y decide ella dárselo a dos televidentes. Recuerden que el título de este libro es El Duelo y los 44.000 chocolates, de Marina Estela González. Entonces es muy fácil. ¿Cómo me lo puedo ganar? Llame ya mismo, 268-6033. Así simplemente es. Nos llaman. El libro es sobre el duelo. De verdad que es una muy bonita oportunidad para transmutar ese dolor, para sanar, para encontrarse de alguna manera en esas líneas con esos seres que ya partieron de esta tierra. Así es, entonces, 268-6033, Manuela, Luisa, yo me lo quiero llevar, quiero empezar a entender cómo se puede pasar el duelo desde otra parte de la vida, transformándolo, y precisamente entonces que sea este un obsequio para esas televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Pero señorita, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a tener una angióloga que nos va a hablar de biologizar los problemas. ¿Usted entiende de qué se trata eso? ¿Cómo cambiar esa palabra enfermedad por biologizar? Es un tema muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, porque normalmente uno dice, bueno, viene de biología, como de cómo se entiende esto de biologizar la enfermedad. Le confío. Pienso que para mí es nuevo el tema. Yo no, o sea, cuando lo vi, dije, ¿cómo así? No entiendo mucho, pero qué rico poder aprender más, y más cuando hablamos de la enfermedad, porque recuerden que la enfermedad no solamente es física, sino que hay otro tipo de enfermedades que tenemos que sanar todos desde adentrico, y así que es. Tenemos que ser conscientes de eso. Vamos y a hablando de eso también, sí. Pues nos conectamos también con la profe Krishna para hablar hoy de ese chakra raíz, y le estaba comentando yo a Manu, desde que yo tuve a Matías, hay dolores de ese chakra raíz que yo digo, ¿qué pasa aquí? Y qué bueno entonces tener la oportunidad de hoy tener a la profe Krishna para que nos hable un poquito de ese chakra raíz, de qué se trata y cómo podemos también, a partir de la práctica del yoga, también encontrar alguna sanación. Bueno, muy bien. Y también vamos a tener el tema del dolor en los hombros. ¿Por qué me está doliendo el hombro? ¿Por qué tengo de pronto esa fatiga? ¿Qué movimiento estoy haciendo mal cuando vamos al mercado y cogemos mal las cosas, nos las cargamos y tenemos el bolso siempre a un solo lado y empezamos a tener problemas con el manguito rotador? Vamos a entender el por qué sucede esto y cuáles serían algunas prácticas o ejercicios para poder sanar esa dolencia. Bueno, y antes de comenzar con nuestra primera invitada, pues aquí les tenemos el video que nos comparte Katherine González, terapeuta energética, sobre ese cristal para el signo de Libra. Aquí se los tenemos. Hola amigos, el día de hoy les vengo a recomendar una piedra muy especial para las personas nacidas del signo Libra, aquellos que van entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Los nacidos bajo el signo Libra, en su mejor expresión, son personas que son muy equilibradas, muy justas, muy serenas y armoniosas. Así que esta piedra te va a encantar. Es el ametrino. El ametrino es una piedra de equilibrio. Es una piedra que nos conecta no solo con la divinidad, sino con los placeres de la tierra, y nos aporta una abundancia tanto espiritual como física. Así que te va a aportar muchísimo equilibrio a tu vida. Recuerda que cuando un cristal llega a tu vida, debes limpiar, cargar e intencionar para que puedas aprovechar al máximo todo su potencial. Re
Recuerden que ustedes pueden ver nuevamente su signo a través del micrositio de Mi Parque Tu Casa, www.telemedellin.tv. Allí está el micrositio donde ustedes pueden repetir todos los programas que hasta el momento hemos emitido. Manu, ya tenemos a nuestra primera invitada para acá, ya está súper emocionada, sí. Feliz de estar en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo te ha parecido? También enseguida te voy a preguntar este espacio tan maravilloso. Ella es Tatiana Guzmán, angeóloga y terapeuta holística. Tatiana, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ay, muchas gracias, estoy muy contenta, me parece divino ese parque. De hecho, ahorita está entrando con mi amiguita que está por allá y yo decía, wow, qué cosa tan linda. No, y de hecho pregunté yo, ¿será esto público? Y vi que personas entraron y yo, ay, qué lindo. Lindo, divina la dinámica entonces del programa. Entonces, sí es público, sí es no público. Tiene ningún costo. Ajá. Y desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche pueden disfrutar de este espacio. Ahorita van a abrir los containers de comida, entonces se vuelve todo un espacio para que las personas puedan almorzar, para que tomen el alguito, se vienen para acá y juegan parqués, crochet. O sea, es un espacio que está diseñado para que todos los disfrutemos y lo cuidemos, que eso es lo que siempre les digo, hay que cuidar este espacio tan bonito. Bueno, vamos a hablar de este tema porque yo quiero aprender bastante de esto y es biologizar. Ajá. ¿Qué significa esto? Bueno, sucede que nosotros creo que yo siento que hemos estado también en un despertar, ¿sí? Antes mirábamos como estos temas muy desde lo esotérico, muy desde lo mágico, pero ahorita estamos como dándonos cuenta que las enfermedades van más allá de lo biológico. Entonces, este es un término que a mí me encanta estudiar, aprender, conectarme, y lo encontré en una persona muy tesa, muy que me ha llegado mucho. Ella es una mexicana, se llama Crissy Navas. Sí. Y ella habla de la biologización en el cuerpo. Yo dije, wow, qué cosa tan tesa, y comencé como a traer todo esto en mis consultas y ha sido muy ganador porque digamos como que la gente se queda como, wow, ¿en serio? Es como que llegamos y le decimos a las personas que me acompañan, es como que prendo la habitación oscura. Y esa, al prender la habitación, comenzamos a sanar y es ser conscientes de por qué llega a nosotros esa enfermedad. Entonces, no es la enfermedad en sí, sino que es la manera en que esa enfermedad llega a darme un mensaje que debo gestionar para poder sanar. Entonces, y nosotros lo hemos visto acá y me conecto con eso, y es ver en la enfermedad siempre una oportunidad. Ah. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué estoy sintiendo esto en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Y por qué te empieza a interesar tanto hablando de sanar el cuerpo? ¿Y por qué empiezas como a compartir todo esto a través de tus redes sociales? Porque, a ver, culturalmente hemos estado como los caballitos cocheros y siempre estamos como a lo que nos han dicho, lo que hemos aprendido, lo que papá y mamá nos dicen. Y cuando llega todo ese conocimiento, esa conciencia, despertar, abrir los ojitos y decir, bueno, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué la vida no me funciona? Porque mi cuerpo está enfermo, y darme cuenta que debo dar las gracias hasta por el hecho de estar enfermo, y que es muy loco. Yo sé que es muy loco, pues, porque pues yo digo, como una persona que en estos momentos pueda estar experimentando el cáncer, SIDA, terminar ya en un estado muy fuerte, o personas que en estos momentos están en la UCI porque el COVID los tiene ya en las últimas, pero así suene muy incoherente, cuando abrazamos la enfermedad y cuando entendemos que ella nos está dando un mensaje de verdad que sana, de verdad que nos permite comprender por qué. A veces decimos, no, es que qué pesar, es que ese niño llegó a la tierra con enfermedades muy fuertes, es un castigo de Dios. No, no es un castigo de Dios, miremos lo distinto, porque ahí es donde está la conciencia. Nosotros no solamente venimos a la tierra en esta vida, nosotros somos una suma de nuestro clan. Entonces el cáncer, por eso es que el cáncer ha viajado de nuestra abuela, ha viajado de nuestra tatarabuela, es por algo. Entonces, cuando llega a nosotros, de hecho ya estamos creciendo, la pandemia pues nos está evolucionando de una manera muy rápida. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Para que tu mamá, mi mamá, la abuela, todas las personas que nos están viendo en este momento entiendan un poco como más del tema, porque claro, nosotras hemos hablado mucho aquí en Mi Parque Tu Casa sobre el tema del despertar, el conectarse, el entender, aprovechar la oportunidad de vida que se da cuando uno llega a un estado de enfermedad, pero ¿para qué me sirve
biologizar. O sea, ¿qué es lo que, cómo yo aprovecho eso a mi favor? ¿Qué hago yo con eso? ¿Por qué debo cambiar la palabra enfermedad por esta? O sea, ¿qué produce en mí? O sea, ¿cómo puedo, así como tú lo expresas, que se te cambió la vida por completo cuando entendiste que existía todo ese término y todo lo que viene detrás, cómo hacen los televidentes en ese momento para también poder aprovecharlo? Listo, no, es simple. Primero, evalúen cómo está su vida. Quiero que hagan una retrospectiva. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Hay problemas? ¿De qué tipo hay problemas? ¿Hay problemas en nuestro cuerpo? ¿Qué problemas tienen? Ah, no, es que tengo azúcar, es que tengo la presión alta, es que tengo vértigo, no, es que tengo como, estoy con mucho desaliento, creo que lo heredé, es que tengo mucho dolor de cabeza. Bueno, en ese momento van a empezar a despertar y a darse cuenta del por qué y para qué están viviendo o sintiendo esa situación. Quienes constantemente tienen dolor de cabeza, yo los invito a que evalúen qué son los pensamientos que no le dan resolución, qué son esas cosas a las que ustedes todavía no le encuentran coherencia. El dolor de cabeza te está diciendo todo el tiempo, hey, ¿qué está pasando? Démosle como la solución a esto. Pero nuestro ser humano, o sea, como esa cultura, ese inconsciente colectivo, lo que hace es como amarrarnos al problema. Entonces, no hay con qué pagar servicios. Ay, no hay con qué pagar servicios. Ay, no, una persona amada está en el hospital. No, una persona amada está. O sea, todo el tiempo estamos sosteniendo como ese pensamiento que nos genera caos. Si ustedes tienen azúcar, quiero que vayan a mirar qué pasa con el dulce en sus vidas. ¿Será que ustedes están con exceso de dulce o les falta ese dulce? Mamá es la fuente del dulce. Cuando nacemos, hay una cosa muy bacana que en estos días escuché y decía que nosotros somos como una especie de computador y en nosotros bajan programas. Hasta los 12 años más o menos como que llenamos la memoria. Y esa memoria reacciona en nuestro adulto, ¿sí? Entonces la idea es como ir borrando esas memorias y poniendo unas nuevas. Reprogramando, exacto. Entonces, cuando entendemos que la enfermedad no vino solo en nuestra genética, empezamos a darle un para qué. Ahí, por ejemplo, yo soy rinítica, ¿sí? Uh-huh. Y era pues en el hospital todo el tiempo, yo no tengo adenoides porque era una cosa impresionante y yo una vez dije, no, pero ¿por qué? Venga, vamos a mirar. No me gusta tomar mucho químico, no me gusta meterle a mi cuerpo pues como medicina ya cuando es lo último, porque eso pasa en tu cuerpo. Cuando ya tu cuerpo se cansa de darte señales, ya el cuerpo enferma, ya la parte biológica la tienes que sanar, porque también me dicen como, no, Tatiana, es que yo soy consciente, pero igual ya me voy a morir. Sí, pero porque ya tu cuerpo se cansó muchos años de decirte todo el tiempo, gestiónalo, y todo, nada es casual, nada en sus cuerpos es casual, que nada. Tan interesante, y por eso queremos invitarlos a todos ustedes para que se conecten con nosotros, para que nos llamen 268-6033, participen. Tatiana, ya le viene la energía, yo quiero que nos compartan sí. De pronto si ustedes están biologizando en este momento alguna enfermedad, algún dolor, y se lo compartan a ella, y ella obviamente también sí. Les va a compartir aquí como el comentario o la perspectiva que tiene al respecto. Tatiana, ahorita te preguntaba por qué lo empezabas a compartir, porque yo siento que, digamos que en el 2020 el movimiento energético para nosotros fue súper fuerte, y escuchaba en estos días de otra astróloga que decía es que era como que teníamos las estructuras súper firmes y de un momento a otro se empiezan a mover, se derrumban y todo se empieza a sentir de una manera muy fuerte, y de alguna manera muchas personas se empezaron a enfermar el año pasado y siguen con enfermedades, obviamente saliéndonos también del tema del COVID. Hablemos un poquito entonces cómo empezar a sanar esas enfermedades, o cómo empezar también a cambiar esa palabra enfermedad por biologizamos el cuerpo, no sé, los diferentes órganos. Sí, la idea es como, es algo muy simple. Yo digo que cuando despertamos, hacemos conciencia y llegamos a este mundo espiritual, es simple, solamente como que uno se cambie las gafitas y comience a ver el mundo de otra manera. Eso es lo más bonito de lo espiritual. O sea, yo no les traigo, cuando estoy en consulta, no les traigo rituales. Si los podemos llenar, riquísimo, pero si no, no importa. O sea, y lo más bonito es que cuando biologizamos y somos conscientes que lo estamos haciendo, comienzas a darse pasos chiquiticos. Entonces, ahorita les decía, yo era muy rinítica y comencé a darme cuenta que cuando yo tenía mi alergia y la experimentaba en el mundo, era cuando yo sentía que no estaba protegida.
cuando me sentía vulnerada. Entonces empecé a darme cuenta y a decirle a mi niña interior que ese es inconsciente automático, y los invito para que despierten esos niños y esas niñas interiores, que ahí es donde viaja muchísimo la memoria de nuestras enfermedades, porque es que nosotros venimos a sanar a esas abuelas que tuvieron cáncer, a esas abuelas o esos abuelos que murieron de infarto. Nosotros vinimos a sanar eso. Entonces, ¿por qué se mueren las personas de un infarto? Porque tienen su corazón dolido, porque tienen relaciones que no fueron capaces de asumir. Porque es que si ustedes se ponen a ver a todas las personas que tienen hipertensión, vayan a mirarle su vida emocional. Por ejemplo, mi papito, ay, yo hablo a mi papá todo el tiempo, mi papito se me murió hace 5 meses y él se me fue de un infarto. Y él ha estado mucho conmigo, de hecho anoche lo sentí, porque también tengo como esa conexión con ellos, con los desencarnados. Y yo sé que él vino a enseñarle a mi familia, porque mi familia no es así como, ay, Tati, vení. No, ellos son muy terrenales. Entonces, digamos como que yo vengo a mover mucho la energía en ellos. Entonces, es como yo todo el tiempo les hablo, hey, pilas, el corazón, tenemos algo pendientes, cómo están nuestras relaciones emocionales, cómo las gestionamos, porque papá vino a despertarnos eso. Entonces, así es, o sea, es despertar, mirar, preguntarnos por qué llega, cuál es la coherencia de la enfermedad. Por ejemplo, cuando hay personas que sufren, les duele mucho las piernas. ¿Cuál es la función de la pierna? De las piernas. Sostener el cuerpo. Sostener el cuerpo, ¿qué más? Movernos, desplazarnos. Movernos. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo en lo que yo no me quiero mover. ¿Qué es lo que me tiene parada? Qué bonito. Tenemos que recibir una llamada hasta ahora. Doña Amparo Galindo, desde Bello. ¿Cómo me le va, Doña Amparo? Doña Amparo está ahí. Ay, Doña Amparo, ¿será que nos vuelve y nos llama? Así sea, para que nos salude. Qué bueno. ¿Qué tal si hacemos rápidamente un recorrido por el cuerpo? Y si nos da tiempo, a mí me encantaría, pues ahorita estabas hablando del infarto, el Alzheimer. Ay, sí, eso es súper peso. Eso me conecta mucho, pues digamos, en mi familia, la abuela, el abuelo se presenta y está esto, entonces me gustaría, ¿qué es lo que uno tiene que sanar ahí? Bueno, cuando pasan esas cosas, hay mucha sanación en tu clan, mucho. Yo no sé si ustedes creen en la reencarnación, pero la reencarnación viene mucho también a enseñarnos desde la biología a trascender eso. Cuando viene este tipo de enfermedades es porque en tu familia se vivieron situaciones tan duras, pero tan duras, que ellos se desconectan. Que lo bloquean. O sea, que estar aquí en esta tierra, justo en esta dimensión, es demasiado pesado para ellos. Okay. Entonces, ¿qué vienen a hacer ustedes, estas nuevas generaciones? Indaguen. ¿Qué pasó atrás? Abortos, suicidios, vayan a mirar, asesinatos. O sea, es tan teso que el clan no es capaz con la información, digamos que siente vergüenza y se desconecta. Los ataques epilépticos también. Y sobre todo, pasa algo muy bonito, y es que los niños son nuestras lupas, nuestros hijos. Entonces, esos niños vienen a mostrarnos lo que no queremos ver. Entonces, cuando viene un chiquito con epilepsia y está entre los 0 a los 7, 12 años, es porque papá y mamá no quieren ver algo. Entonces, no quieren ver algo. Entonces, y no, me parece súper teso, las enfermedades mentales pues vienen a darle un revolcón total a nuestra generación. Dios ¿qué santo. Otro, en tus consultas, digamos, qué otro dolor es el más frecuente con el que podamos hoy compartirle a los televidentes también para que se conecten con eso? El corazón, la presión arterial, la diabetes, es impresionante. Hablemos de la diabetes. Les voy a contar una cosa muy tesa que a mí me hizo como, ay, juepucha. Imagínense que ustedes, lo más importante es relación con mamá y papá. Sí. Mamá nos regala la parte del dulce y papá nos regala la protección. Seguridad. Entonces, cuando con mamá nos faltó o hubo ambivalencia, siempre vamos a buscar el dulce. Ustedes no les, por ejemplo, yo soy adicta al dulce. Y el chocolate, en especial el chocolate, es la búsqueda de papá. Entonces, dulce mamá y el chocolate papá. Entonces, me viene mucho las personas que tienen dolor de cabeza, porque estamos, pues, además la pandemia nos tiene la cabeza así. Y es una cosa, yo sé que esto es muy loco y yo les doy muchísima luz y no me lo pueden entender, si lo hacen, qué rico. Pero después de que mi papá se fue, aprendí a reconocer y a dar gracias
por las cosas muy buenas o muy malas que estén pasando. Entonces, a todos los que me pueden escuchar, nada, su primera manera de sanar, agradezcan lo que están viviendo, no es casual, no es casual y no es su cuerpo no vino deteriorado ni malgastado. ¿Lo escuchaste eso, Manu? Precisamente hablando del dulce y del duelo, la conexión que tiene con el libro que estamos regalando hoy. Sí. El duelo y los 44,000 chocolates, precisamente hablando de esa conexión. Sí, y lo bonito que todo se conecta. Me encantaría tener más tiempo para seguir desarrollando otras enfermedades, uh-huh, porque realmente es supremamente interesante lo que uno puede descubrir de lo, sí, que viene, pues el tema de las enfermedades autoinmunes, qué pasa, o sea, es impresionante lo que uno puede aprender con esto. Qué rico que vuelvas a estar aquí en mi parque, tu casa, para que sigamos hablando más de este tema. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Dónde te podemos contactar? Si alguna persona en este momento está interesada en una cita o algo, ¿cómo puede estar contigo conectada? Ah, bueno, no, súper rico, muy contenta, yo feliz de volver por acá. Y ese mensaje final para despertar conciencia. Sí, bueno, no, me pueden encontrar en Instagram, Managia, Managia es como con la G, Managia, sí. Esa la construí con el Maestro Jesús, es un nombre muy bonito, y es un lugar en donde inspira, es mi inspiración, es mi fuente de amor. Ah, bueno, sí, por allá. Entonces, me pueden encontrar ahí en YouTube también como Managia, con mi nombre completo, Angela Tatiana Guzmán. En estos momentos estoy estrenando Vigo Live, es una aplicación nuevecita, todos los días monto contenido de lo espiritual, de lo emocional, también igual con Managia, allá pues me pueden encontrar. Y nada, aprovechando que muchas personas me están viendo, primero quiero decirles que ustedes son completamente importantes, que independientemente de lo que estén viviendo, es perfecto para ustedes. Si hay una ruptura amorosa, si hay una enfermedad, ahorita que me estabas hablando del chakra raíz, es porque tienes miedo, porque tu hijo llegó, y tienes miedo de que no le falte nada. Vamos a una pausa y nos quedamos nosotras conversando aquí detrás de cámaras para que podamos hablar más de este tema. Y prometo que volvés al programa. Ay, no, ¿listo? Super. Tatiana, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. De verdad, de todo corazón, qué rico que nos pudiste brindar tanta información. Y lo que dices, todo es perfecto. Todo es perfecto. Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa, y regresamos, por supuesto, con más contenido. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Me encantan esas imágenes de la ardilla. Eso hace parte de todo este equipo de Mi Parque, Tu Casa. Pero seguimos con las buenas recomendaciones. Señorita, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estás tú, Mar? Muy bien, muy guapa como siempre. No, aquí la bonita eres tú, hay que decirlo. Inclusive he estado pensando en hacerme ese motilado, pero... ¿Ah, sí? No, sí, pero no creo que me quede como a ti. Muy bien, me encanta. Yo quiero que hablemos hoy de este producto que es nuevo para Mi Parque, Tu Casa. Nunca lo habíamos tenido, pero que bueno que podamos hablar de colágeno y hablemos de salud. Así es, y muy buenas, buenos días para ustedes, ya les iba a decir buenas tardes. Muy buenos días para ustedes, es un honor para Dominus Natura estar acá. Y hoy vamos a hablar de un producto que en Mi Parque, Tu Casa es nuevo, pero para la compañía no es nuevo. Es un producto que ya lleva mucho tiempo en el mercado, en otros medios de comunicación, inclusive en radio. Y es el colágeno líquido, este es líquido de Dominus Natura. Es un colágeno muy especial porque, primero, por ser líquido, quiere decir que va muy rápido al torrente sanguíneo. Además, es hidrolizado. ¿Qué es hidrolizado? Hay que tener muy en cuenta esto. Imaginémonos una pelotica, así, de sencillo. Y esta pelotica es el colágeno que se encuentra en los alimentos, en la carne, en la gelatina, en un montón de alimentos que comemos en el día. Pero resulta que después de los 25 años, si ese colágeno no es hidrolizado, su cuerpo ya no lo va a absorber. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Silletero, silletero. Mi nombre es Martín Emilio Ateortúa Grisales.
Tengo 75 años de edad y me siento orgulloso de ser silletero. Desfilando y mostrando las flores por la ciudad de Medellín. Llevo 55 años, sí. Entonces, totalmente que hace muchos años que realmente ya estoy entre las flores, vivo de las flores. Y agradezco las flores todo lo que tengo, gracias a Dios. En Telemedellín, aquí te ves. Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Permiso para la salida de menores del país. Seguridad empresarial. Prohibición al castigo físico de menores. Y perros potencialmente peligrosos. Este jueves a las 10 de la noche en Conseguridad por Telemedellín. Aquí te ves. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con Mi Parque, Tu Casa, porque tenemos que retomar este tema tan importante que estábamos hablando sobre el colágeno, y más que ahora este producto que nos estabas explicando es un colágeno que es líquido, uh-huh, y eso nos permite que vaya inmediatamente al torrente sanguíneo. Okay. Y estaba explicando hace un momento que la hidrólisis es convertir esa pelotica grande en muchas peloticas, así la llamamos, ¿cierto? Como para entender, pero realmente son partículas. Cuando usted la toma, se va por su torrente sanguíneo a través de que se impermeabiliza el intestino y llega a los lugares donde se ha perdido el colágeno. ¿Dónde se ha perdido el colágeno? Estoy segura que muchas personas en este momento van a acentuar con su cabeza, porque las personas que empiezan a sufrir de dolor de rodillas, de dolor en el manguito rotador, de dolor en las coyunturas, de que siente que sus músculos ya no tienen la misma elasticidad de antes, es porque allí ya ha perdido colágeno. A partir de los 25 años usted ya ha empezado a perder colágeno en su cuerpo. Cada vez, cada año va perdiendo más. Se preguntarán ustedes, ay, ¿yo por qué voy a una cita médica y mi estatura era de un tamaño, de un valor de 1,70 y ahora es de 1,68, de 1,69, de 1,66, de 1,65? ¿Saben por qué? Porque el colágeno también se encuentra en los huesos. Y resulta que este colágeno no es solo colágeno hidrolizado, también tiene calcio. Y sé que muchas personas después, en el caso de nosotros las mujeres, después de los 30 es ideal tomar calcio. Este calcio con colágeno hidrolizado va a ayudar a la estructura de sus huesos, además tiene vitamina D para que se pueda adherir. Entonces usted va a disminuir dolores articulares, dolores como la artrosis de la rodilla, que es tan delicado que usted ya no puede subir una escalera, no puede salir a correr, no, de pronto no puede estar con sus nietos o estar jugando o bailarse una piecita en la sala, ¿por qué no? Pues resulta que le va a ayudar, y además le va a ayudar a la estructura ósea de su cuerpo, no va a ir perdiendo estatura, que es lo normalmente que suele pasar después de que uno le van pasando los años, porque a mí ya también se me han perdido algunos centímetros, por eso tomo colágeno bien juiciosa para no perder más. Me gustaría saber cada cuánto se toma, cómo se toma, cuáles son las dosis a partir, ahorita lo decías, pues es positivo que se haga desde los 30 años, pero si una persona más joven lo quisiera hacer, si una persona que ya es un adulto mayor lo quiere empezar en este momento, ¿le hace el mismo efecto? Claro que sí, es un producto completamente natural, ¿cierto? Tiene registro INVIMA, así que no es un medicamento. Si usted es una persona adulta, dice, ay, ¿será que lo puedo tomar porque me genera de pronto algún problema por cuestiones de salud? No, es un alimento, no se preocupe. Además, la dosificación es muy sencilla. Nosotros enviamos en este tarrito, que es de 500 mililitros, una copita dosificadora. Esta parte de acá es una copita dosificadora. Cuando usted lo destapa, le saca la copita. Ahí hay una copita de 10 a 12 ml. Usted debe tomar mínimo 10 diarios, de lo contrario no le va a funcionar. Es como que el cuerpo no tuviera la dosis necesaria para poderlo recibir en sus órganos. Entonces, son 10 ml que usted toma mínimo diario, y este tarrito equivale a 50 tomas, porque estamos hablando de 500 mililitros. Sí. Entonces son 50
tomas de 10 cada uno. ¿Cuándo empieza? ¿Se lo puedo tomar cada cuánto? Se lo puede tomar una diaria, no hay problema. ¿Y tiene restricciones para tomármela por X tiempo? No, ojalá entre más tiempo lo tome mejor, porque ¿cuánto tiempo lleva perdiendo colágeno? Pues entonces vamos a tratar de recuperarlo, ¿cierto? Que es lo ideal. Y además, este colágeno también se lo pueden dar a los jóvenes, porque es que inclusive yo tengo una niña de 12 años y le doy. ¿Por qué? Porque es que ya está en un proceso de crecimiento donde se está estirando, evitemos de que le salgan las estrías, porque hay algo muy importante, el colágeno no es solo salud, también es belleza, ayuda a las líneas de expresión, ayuda al cabello, ayuda a las uñas. Y mi hija, como muchos de ustedes, tienen una etapa en la que ya están creciendo, estirándose, entonces su piel puede empezar a generar estrías. Vamos a ayudarles a que no, porque el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Pero bueno, yo ya quiero saber cuánto me cuesta, si me da, mandas el domicilio y me lo vas a cobrar. Quiero saber, porque realmente hablaste de muchos beneficios, pero también quiero hablar del factor dinero. Pues para ustedes acá en Mi Parque Tu Casa, sí, tenemos una promoción muy especial, Manu, porque es lo que tú me pides. Para los televidentes de Mi Parque Tu Casa, lo mejor. Un solo pote de este colágeno vale 80 mil pesos en el mercado. No es cualquier marca, es marca Dominus Natura. Hoy le vamos a enviar 3 a la puerta de su casa por 69,900 pesos. Y además tiene el domicilio incluido. Y en este momento les voy a mostrar qué regalito les va a llegar. Acá se los voy a prender más fuertecito. Y es que les va a llegar un aro de luz. Este aro de luz es un aro para las fotografías, es un regalito extra. Ya de por sí el regalo está en que usted se pueda llevar los 3 potes tan económicos. Este aro de luz va a ayudar a que sus fotos queden más perfectas, porque le va a iluminar el rostro. Así que a marcar ya nuestra línea, le va a llegar los 3 potes de colágeno, el aro de luz por 69,900 pesos y el domicilio incluido. Marcando ya al 322-7172, 322-7172, hay un WhatsApp 300-448-8689, 322-7172 y el WhatsApp 300-448-8689. ¿Redes sociales? Estamos en Instagram y en Facebook como Dominus Natura, y tenemos una página www.dominusnatura.com.co. Ahí hay unos descuentos muy especiales. Muy bien, muchas gracias, señorita, por estar aquí en Mi Parque Tu Casa y por supuesto traernos tan siempre, siempre buenas recomendaciones. Así es, no, gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Bueno, muy bien, hoy te cuento que vamos a tener yoga al parque y vamos a hablar del chakra raíz. Vamos a conocer cuál es su color, qué es lo que se afecta allí con el chakra raíz. Entonces, por eso invito en este momento a que Luisa nos hable un poco con la profesora Krishna sobre este chakra. Manu, así es, estamos en otro espacio del canal Parque Gabriel García Márquez, precisamente para conectarnos con la raíz, con este espacio verde, y la profe Krishna nos está acompañando hoy con invitados muy especiales para llevar y entender un poquito de qué se trata el chakra raíz, ese color que tú decías, que hay un color que lo identifica y que cómo lo podemos trabajar. Y por eso obviamente le voy a dar la entrada a la profe Krishna para que empecemos esta práctica maravillosa. O sea, profe Krishna, ¿cómo estás? Namaste, estoy súper, súper bien, como siempre, muy feliz de estar en este bello espacio. Y como dice Luisa, hoy estuvimos estratégicamente organizando este espacio para conectarnos más con la tierra, con nuestro chakra Muladhara, que está ubicado más o menos en el perineo, y la idea es conectarnos más con esa parte material desde una manera armoniosa. La idea es que a veces tenemos como ideas ilusorias, soñadoras, y las dejamos ahí, como en la mente, como en el aire, como en las nubes. La idea es que al trabajar este chakra podamos materializar todas las ideas, podamos llevar a la práctica todos esos sueños que tenemos en nuestra vida y que no queden simplemente volando por ahí. Este chakra se conecta con el color rojo, así que también es bueno que si crees que tienes que trabajar este chakra, esa parte material, esa parte de perseverancia, de constancia, entonces puedas usar este color y te recuerde esa parte de conectarte con la tierra y de aquello que te hace falta para poder progresar. Y también, como, o sea, todos los chakras en este momento son importantes en nuestra vida. Unos son más sutiles, otros más burdos, pero todos nos ayudan a armonizarnos y tener equilibrio. Entonces, si sabes que ese es el chakra que tú tienes que trabajar, a usar el color rojo y hacer esta práctica que vamos a hacer hoy. Profe, me encanta, pero cuando se refiere a usar el color rojo, ¿es usarlo en una prenda, de pronto prender una velita, o también en el momento de la práctica, como imaginarnos esa luz roja y de alguna manera poner la intención? Claro que sí, absolutamente todo lo que dijiste es válido. Podemos conectarnos un ratico en la mañana en nuestra casa, una velita roja, usar el color en nuestra ropa, en nuestro día a día, ni siquiera porque vamos a hacer práctica de yoga, sino usar el color.
Hoy en la práctica específicamente vamos a mantener ese color en nuestra mente. La idea es que todo se vuelva como una ayuda o un pro hacia eso que queremos trabajar. Entonces, hoy vamos a trabajar específicamente mucho con esa parte inferior en nuestras piernas, que es las que nos conectan con este chakra, pero en su día a día lo pueden hacer con el color y las vibraciones también que emana este chakra. Profe, adelante con la práctica, estamos listos. Vamos a empezar, así que estén desde sus casas también listos, con ropa cómoda, si tienen mat perfecto, si no lo pueden hacer sobre el piso. Entonces vamos a conectarnos primero con la tierra, separan al inicio de la colchoneta, vamos a dejar los dedos de los pies bien abiertos. La base es súper importante, sobre todo en este chakra al día de hoy, así que vamos a conectar base del dedo gordo, base del dedo pequeño y centro del talón. Firme esos tres puntos en el piso. Dedos gordos se tocan y talones un poquitico hacia los lados. Vamos a intentar sentir una expansión física y energética en la planta que se expande por todo el suelo, que se expande por toda la tierra. Ubicamos palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos a activar todo nuestro cuerpo. Activamos muslos, pantorrillas, glúteos, abdomen. Expande el corazón, siempre abierto al aprendizaje. Abierto a la armonización, al amor. Mantén tu rostro relajado. Y desde este momento, como siempre lo hacemos al iniciar nuestra práctica, vamos a establecer un propósito con aquello que nos queremos conectar el día de hoy. Puede ser un propósito personal, específico, para lo que estás viviendo en este momento. O yo sugiero el día de hoy que nos conectemos con tener la sabiduría para materializar, para poner en práctica todos los sueños, todas las ideas, todo lo que deseamos desde lo profundo de tu corazón. Todo aquello que anhelamos se puede lograr, pero muchas veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica, entonces a través de la sabiduría activamos esa parte para poder desarrollarlo. Inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro, gira palmas. Continúa inhalando arriba. Palmas enfrentadas. Siente que te halan de los brazos hacia arriba, pero hombros permanecen hacia abajo. Un poquito de retroversión, metiendo la cola, abdomen firme. Y activa Ujjayi, la respiración sonora desde la garganta. Mantén esa armonía y ese equilibrio entre lo material y lo espiritual, con las plantas enraizándose en la tierra y los deditos queriendo ir hacia el cielo. Y aprovecha ahí para estirar todo tu cuerpo. Inhala profundo. Exhalando, flexiona las rodillas. Utkatasana, como si nos estuviéramos sentando en una silla, pero mete un poquitico la cola y recoge un poquitico costillas. Abre el corazón. Te quedas ahí 3, 2, 1. Inhala, extiende rodillas. Exhala, desciende brazos, desciende tronco. Si es necesario, flexiona las rodillas. Inhalando, vas a llevar pierna derecha atrás. Un paso largo, mirada al frente, abre el corazón. Adelante, línea de rodilla y talón. Exhala, pierna izquierda atrás, tabla alta, abdomen firme. Inhala, rodillas al piso. Exhala, pecho y mentón al piso, retiene sin aire. Mete la cola, inhala, perro que mira arriba. Mantén hombros alejados de orejas. Si te da la capacidad, extiende codos. Mira hacia arriba. Aprovechando este hermoso paisaje. Exhala, perro que mira abajo. Muy bien, inhalando, pierna derecha adelante, exhala, pierna izquierda adelante, mira al frente. Exhala, desciendes el tronco, inhala, eleva brazos, exhala, desciende. Vamos con Vrikshasana o postura del árbol. Primero, planta izquierda bien firme en el piso, flexiona la rodilla derecha. Y podemos ubicar planta a nivel de tobillo izquierdo, un poco más arriba o quizás talón hacia el perineo. Al máximo de tu capacidad,
Nunca sobre rodilla, expande tu cadera física y energéticamente, palmas en el centro del pecho o arriba donde te dé la capacidad. Abre el corazón y sostienes allí tres. La respiración constante, dos. Recuerden que aquí también trabajamos la constancia y la perseverancia. Uno. Inhala profundo, exhala, desciende brazos. Pierna derecha extendida hacia el lado derecho o hacia atrás, como ustedes prefieran para estar cómodos en la colchoneta. Talón derecho en línea con el arco del pie izquierdo, brazos a los lados. Inhala profundo, expansión física y energética en la pelvis. Exhalando, flexiona rodilla 90 grados. Abre la cadera de nuevo, inhala, extiende rodilla. Exhala, flexiona. Inhala, extiende rodilla. Exhala, flexiona. Te quedas tres. Dos, sonríe. Uno. Inhala profundo. Exhalando, lleva mano derecha al piso. Adelante de tu pie derecho y brazo izquierdo diagonal arriba. Abre el corazón. Parsvakonasana, te quedas tres. Dos. Perfecto, inhalando, extiende la rodilla derecha tanto como puedas, trikonasana, y mira arriba, brazo izquierdo. Tres, dos, uno, perfecto, vuelves al centro, inhalas, exhala, flexiona una de las dos rodillas para volver a los pies juntos. Y vamos todo por el otro lado. Planta derecha, firme en el piso. Flexiona la rodilla izquierda y puedes ubicar el pie de acuerdo a tu capacidad o más abajo de rodilla o talón hacia el perineo. Expansión física y energética en la pelvis, palmas en el centro del pecho o arriba. Mira un punto fijo al frente para mantener el equilibrio. O si es muy fácil para ti, cierra los ojos y ahí puedes profundizar un poquito más. Te quedas tres. Dos. Uno, inhala profundo, exhala, desciende brazos y extiende tu pierna izquierda. Brazos a los lados, alarga la columna, inhala, exhala, flexiona la rodilla izquierda 90 grados. De nuevo, inhala, extiende, exhala, flexiona, dos. Inhala, extiende, exhala, flexiona, tres. Inhalas, exhala, lleva mano izquierda al piso, brazo derecho diagonal arriba, abre el corazón y te quedas ahí, tres, dos, uno, perfecto, inhalando, extiende rodilla izquierda y mira arriba, brazo derecho, trikonasana, tres, dos, uno, inhala, vuelves arriba, exhala, pongan las manos al inicio de la colchoneta, pierna atrás, flexiona codos pegaditos al tronco, si es necesario te ayudas con rodillas al piso, inhala perro que mira arriba, exhala perro que mira abajo, y caminas para sentarte. Vamos, el último ejercicio que vamos a hacer es de respiración, ayudándonos también a que esta energía fluya mucho mejor en esta zona. Vamos a realizar Kapalabhati Vedana, exhalaciones activas contrayendo el abdomen, inhalaciones pasivas. Simplemente al relajar el abdomen el aire ingresa. Para que no te enredes, simplemente exhalaciones como si te estuvieras sonando por la nariz y en cada una de esas exhalaciones lleva el ombligo hacia adentro, sintiendo como la energía se eleva del perineo hacia el cielo. Alarga la columna, inhala. Y ahora exhalaciones activas, fuertes. Thank you.
Suspende y respira naturalmente por la nariz. Conéctate de nuevo con ese propósito que hiciste al inicio de la práctica. Ubica palmas juntas en el centro del pecho. Y por último, cantamos Lam, esa vibración que nos conecta con nuestro chakra raíz. Inhala. La. Namaste. Namaste. Profesora Krishna, namaste para todos ustedes. Profe. Manu. Permiso. ¿En dónde la podemos encontrar? ¿Las personas pueden tener de alguna forma esa clase virtual, presencial, seguir disfrutando del yoga y estas prácticas? Por supuesto, aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero también poderla contratar a usted. Claro que sí. A mí me pueden encontrar en las redes sociales. Tengo clases virtuales, online, presenciales, de todas las modalidades. Me encuentran como krishna.priya.yoga o mi canal de YouTube, Krishna Priya Yoga. Incluso hay una práctica para este chakra mucho más completa, más o menos de una hora. Entonces, para que se animen ahí a realizarla. O también me contactan al número 316-834-8649. Yo sé que tienes envidia, como yo la clase pasada. Sí, claro, pero eso se trata, compartir y que podamos darlo todo. A todos ustedes, muchas gracias, por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Profe Krishna, como gracias. Siempre, namaste. A ustedes, mis televidentes hermosos, recuerden que tenemos una cita mañana a las 9:35 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa, de lunes a viernes. No se la pueden perder para que sigamos hablando de bienestar y de salud. Señorita, feliz día. Feliz día, Manu. Que feliz muy día bien. A todos ustedes. Recuerden quedarse en conectar con toda la programación de Telemedellín. Gracias por conectarse hoy. Chao.